El mundo pequeño. Tanto en el interior de los esteros como en las tierras altas del Iberá, los ecosistemas son el hogar de miles de especies animales que ocupan todos los espacios vitales disponibles. Aunque muchas veces seamos incapaces de verlas. A nuestro alrededor existe todo un mundo poblado de organismos pequeños y maravillosos, portadores de una increíble diversidad de formas, colores y modos de vida, y capaces de proezas enormes. Los insectos integran uno de los grupos más exitosos del reino animal, y esto se debe en parte a su capacidad para volar, que otros artrópodos como las arañas no han desarrollado. Los insectos son animales increíblemente ágiles, a pesar de su aspecto muchas veces acorazado. Los insectos se caracterizan por tener seis patas y el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen, como puede verse en este bicho taladro. Además, al igual que todos los artrópodos, los insectos tienen sus patas articuladas y un esqueleto exterior que cubre todo su cuerpo hasta las antenas y que les sirve de protección. El bicho taladro acaba de salir del tronco donde completó su desarrollo y ahora está buscando pareja. El esqueleto exterior de los insectos no solo les sirve para protegerse, en algunas especies también les permite comunicarse. Todos conocemos el sonido de la chicharra, aunque pocas veces podamos verla. Las chicharras son los insectos más ruidosos que existen. Producen su sonido mediante la rápida vibración de una membrana especial que tienen en la región ventral, en un proceso llamado estridulación. Además, una buena parte de su abdomen es hueca y funciona como una caja de resonancia que amplifica el sonido. Como solo estridulan los machos, muchos investigadores creen que su canto está relacionado con la atracción de las hembras. El esqueleto articulado de los insectos es una maravilla de diseño natural y es increíblemente diverso entre grupo y grupo. Los insectos asean periódicamente su armadura, manteniéndola limpia y libre de parásitos. La langosta acicala con cuidado su ojo compuesto. Depende de él para desplazarse entre la hojarasca. Limpia también cuidadosamente sus antenas. Estos apéndices son portadores de numerosas terminales nerviosas que normalmente sirven al tacto, al gusto y al olfato y son fundamentales para los insectos. Sin sus antenas, los insectos se encontrarían perdidos en el mundo pequeño. Durante los estadios juveniles, las langostas suelen formar grupos de protección que se hacen más notorios por la coloración de los individuos. Estas ninfas de langosta se mueven como una bandada o cardumen, reaccionando al movimiento de sus vecinos. Quizás así logren distraer a un predador que se acerca. Pero estos grupos de langosta no alcanzan el complejo comportamiento social de otros insectos, como las termitas, que construyen sus sólidos nidos en las tierras altas del Iberá. Los termiteros son construcciones muy duras y resistentes, pero el oso hormiguero y otros animales pueden romperlos cuando buscan termitas para alimentarse. El termitero roto pone en actividad a todos sus habitantes y permite observar el trabajo diferenciado y en equipo de las distintas castas de termitas. Una de las primeras tareas es salvar a las larvas que quedaron expuestas. De esto se ocupan los soldados con mandíbulas. Ellos transportan las larvas hasta un lugar seguro en el interior del termitero. Mientras tanto,
Otros soldados, los Nasuti, forman cordones defensivos mientras se disponen a liberar contra los extraños una sustancia irritante y pegajosa en el extremo agudo de su cabeza. Mientras los soldados mandibulados transportan las larvas y los Nasuti protegen la zona destruida, otra casta de termitas, las obreras, comienza la reconstrucción del nido. Para esto, acarrean tierra, arena y ramitas con sus pequeñas mandíbulas y las acomodan en el borde abierto, pegándolas con saliva y otras secreciones cementantes. Así, al cabo de un rato, todas las aberturas del termitero son selladas y el interior del mismo vuelve a quedar protegido. Las termitas son los insectos que han alcanzado el mayor grado de evolución social. Algo similar ocurre con las hormigas. Las hormigas son los insectos sociales más ampliamente difundidos, habiendo colonizado casi todos los ambientes terrestres. Así, por ejemplo, hay hormigas arborícolas que construyen pequeños nidos de aspecto acartonado en las ramas del bosque, para lo cual trituran y pegan diversos materiales vegetales. Otras especies viven directamente dentro de los árboles. En el Iberá, el ambaí es habitado por una hormiga de pequeño tamaño llamada azteca, que ocupa el tronco hueco de estos árboles. Ambas especies establecen una relación de mutuos beneficios. El ambaí secreta una sustancia de la que se alimentan las hormigas. Por otra parte, ellas responden a cualquier estímulo y salen a defenderlo activamente por el tronco y las ramas. Además, las hormigas eliminan sistemáticamente todas las plantas epífitas que se apoyan sobre el árbol y que al crecer demasiado romperían las ramas por su peso. Hay hormigas prácticamente en todos lados. Pero si queremos ver un ejército de hormigas en acción, debemos agacharnos y observar el suelo con atención. Aquí estamos frente a un espectáculo de multitudes. Las hormigas podadoras salieron a buscar hojas de pasto. En esta especie, también conocida como hormiga Isaú, hay obreras grandes, medianas y pequeñas. Normalmente, las obreras grandes tienen fuertes mandíbulas y casi siempre se encargan de cortar las hojas y tallos, tarea que realizan con gran destreza. Las poderosas mandíbulas de las podadoras funcionan como tijeras. A medida que cortan, ellas usan sus antenas para calibrar el trabajo. Otras veces, sin embargo, parece que las antenas les ayudan a elegir el mejor lugar para iniciar un corte. Las hormigas podadoras realizan un trabajo muy organizado. Mientras unas cortan las hojas, otras transportan la cosecha hacia el hormiguero, recorriendo a veces más de 50 metros. Puede parecer difícil orientarse en esta maraña de pastos. Sin embargo, las hormigas siguen un rastro químico que se forma a medida que liberan sustancias llamadas feromonas que les indica el camino de regreso. La actividad de las hormigas podadoras es tan intensa que con el tránsito diario se forman verdaderos caminos que tienen al nido como centro. Uno puede creer que estas hormigas comen el pasto, pero no es así. En el interior del hormiguero, otra casta de hormigas se encarga de procesar los pastos y cultivar sobre ellos una especie de hongo que finalmente es de lo que se alimentan las hormigas. Las hormigas y termitas son los principales herbívoros en las regiones tropicales. En el Iberá, las hormigas pueden llegar a competir con el ganado por los pastos. Además, son especies que prosperan en ambientes degradados por sobrepastoreo
y también en suelos que han tenido cultivos de arroz. Aquí podemos observar grandes concentraciones de hormigueros de Isaú en campos sobrepastoreados. Muchos insectos, como las hormigas y las termitas, son consumidores primarios muy importantes en ecosistemas tropicales y subtropicales. En algunos lugares, son los principales herbívoros. Los insectos son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas. Una de las razones es que son la principal fuente de alimento de muchos otros organismos. Algunos insectos se han especializado para la caza. El mamboretá combina una gran agilidad y patas poderosas con una cabeza muy móvil provista de grandes ojos compuestos que lo transforman en un cazador muy preciso. Pero quizá el grupo de artrópodos que más desarrolló las técnicas de caza sea el de las arañas. Esta pequeña argiópida de tres puntas acaba de atrapar una polilla en su red. Luego de inyectarle veneno a su presa, la araña la envuelve con su seda y la inmoviliza. Más tarde se dedicará a consumirla, para lo cual succionará los jugos internos de la polilla. Mientras que la mayor parte de las arañas es solitaria, algunas especies integran grupos que, de día, forman racimos protegidos del calor y los predadores para extenderse al atardecer a lo largo de las telas. Muchos reptiles son grandes predadores de insectos. La culebra de cristal, que es en verdad un lagarto sin patas, caza insectos, arañas y otros invertebrados como las lombrices. Muchos organismos insectívoros son a su vez cazados por otros predadores, por lo que constituyen eslabones fundamentales en las cadenas tróficas del ecosistema. Un ejemplo claro de esto podemos encontrarlo en los anfibios. Las ranas y sapos son grandes consumidores de insectos. De ellos obtienen la energía necesaria para vivir y reproducirse. En este momento, la charca es el punto de reunión de los machos de la rana nadadora y del sapito común. Con sus cantos nupciales, ellos intentan atraer a alguna hembra de su propia especie. Pero esta actividad atrae también a sus predadores. La culebra verde probará suerte e intentará capturar algún anfibio. Una ranita trepadora está cerca y parece una presa fácil para la culebra. Las ranas comen insectos y son comidas por las culebras. Poco, la normalidad retorna a la charca. Una enorme cantidad de organismos se alimenta de invertebrados.
Las golondrinas aprovechan las explosiones poblacionales de ciertos insectos y los cazan en vuelo sobre el estero. Cientos de especies de aves encuentran su alimento entre los insectos, cazándolos en los troncos, las ramas, las flores o el suelo. Los invertebrados son, además, la principal fuente de proteínas de la mayor parte de las aves, incluso de las comedoras de granos. Muchos mamíferos también comen arañas e insectos, y algunos, como el oso hormiguero, comen exclusivamente termitas y hormigas. Los invertebrados son intermediarios fundamentales en las redes tróficas de distintos ecosistemas al consumir plantas y ser consumidos por una enorme variedad de organismos, desde otros artrópodos hasta diversos vertebrados. Las relaciones entre las flores y los insectos pueden tener muchas formas. En ocasiones, estas relaciones son solamente alimentarias. Este grillo se da un banquete con el polen de la azucena. El polen es rico en compuestos de alta energía. Al consumir el polen, el grillo obtiene un beneficio de la planta, pero difícilmente ella saque algún provecho del insecto. Sin embargo, muchos otros casos son diferentes y las flores también salen beneficiadas. Cada temporada las plantas enfrentan un nuevo desafío. Ellas deben lograr que sus flores sean polinizadas, y para que esto suceda, los granos de polen producidos por los estambres tienen que alcanzar el estigma de la flor. Algunas lo logran con la ayuda del viento, pero muchas dependen de los insectos para la polinización y por eso han desarrollado formas, colores y sustancias que atraen a los pequeños animales. Es entonces cuando los insectos cobran una gran importancia ecológica como polinizadores. Una especie del bosque, como la tuna, brinda un buen ejemplo de la relación de mutuos beneficios entre flores e insectos. Las tunas deben lograr que sus flores sean polinizadas y para eso cuentan con numerosos ayudantes. Un ortóptero es el visitante de mayor tamaño. Los cléridos son pequeños cascarudos cuyos pelos en el dorso facilitan el transporte del polen de la flor. Los cléridos pasan la mayor parte de sus vidas en distintas flores, alimentándose de otros insectos. Las abejas visitan muchas flores de tuna, atraídas por el néctar y el polen que poseen. Así, a lo largo del día, cientos de insectos llegan a las flores en busca de néctar, polen o de otros insectos para alimentarse. La tuna sale muy beneficiada con tantas visitas a su flor. Algunos de estos insectos logran polinizarla y gracias a eso sus semillas podrán formarse dentro de los frutos. El hecho de que algunas flores requieran de los insectos para ser polinizadas implica una larga evolución, tanto de las flores como de los insectos que las visitan o que viven de ellas. Claro que para florecer y ofrecerse a los insectos, las plantas deben realizar un gran trabajo, solo visible si aceleramos el proceso. Thank you.
además de flores. Algunas especies de plantas también adaptaron sus hojas para atraer a los insectos. Esto ocurre con el chaguar, que vive en el piso del bosque. El color de sus hojas es una clara indicación para sus polinizadores. Las numerosas flores del chaguar son visitadas por muchas especies de mariposas, cuyas largas trompas son adecuadas para alcanzar el néctar que tienen en la base. Las flores alargadas de muchas plantas solo pueden ser polinizadas por mariposas cuando éstas van en busca del jugo azucarado de la flor. Las mariposas gastan una gran cantidad de energía durante sus vuelos y también se deshidratan. Esto las obliga muchas veces a detenerse alrededor de pequeñas charcas y dedicarse así a recuperar el agua y las sales perdidas durante el vuelo. El mundo pequeño puede parecernos bastante alejado. Sin embargo, convivimos con estas criaturas diminutas y a menudo las usamos en nuestro provecho. Las abejas polinizan muchas flores, producen miel y otros productos. También hay insectos que producen fibras textiles, como el gusano de seda, que proviene de una mariposa nocturna. Pero además de los beneficios directos, vimos que los habitantes del mundo pequeño brindan servicios fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas. Ellos participan en el reciclado de nutrientes, sirven de alimento a una gran cantidad de organismos, polinizan y fecundan a muchas flores, son predadores de otros insectos y así mantienen a los ecosistemas sanos y productivos. Sin embargo, algunas especies tienen hábitos que las hacen perjudiciales para el hombre. Hay insectos que consumen los cultivos o que comen los granos producidos mediante la agricultura. Hay otros que comen la madera de las casas y algunos pueden transmitir enfermedades. En su afán por aumentar el volumen de sus producciones, el hombre ha tratado desde siempre de identificar y combatir a estas especies perjudiciales. Pero hace apenas unos 50 años, se dio inicio a una intensa guerra química contra las plagas cuando comenzó a utilizar masivamente venenos para matar a los insectos considerados perjudiciales. A medida que este tratamiento daba sus primeros efectos, el uso de venenos agrícolas fue cada vez más intenso y llevó con el tiempo a que la agricultura se hiciera adicta a estos productos tóxicos. Actualmente, muchos agricultores creen que la única forma de producir es usando venenos. Los plaguicidas y herbicidas son sustancias químicas que el hombre creó para matar animales o plantas, y por lo tanto, siempre son muy peligrosas para todos los seres vivos. Los venenos representaron una nueva solución para un viejo problema, pero pronto se vio que esta solución generaba también nuevos problemas. Al aplicar veneno todos los años, muchas plagas desarrollaron resistencia, volvieron a aparecer y hubo que usar cantidades cada vez mayores de veneno, además de desarrollar nuevas sustancias tóxicas. Por otra parte, hoy sabemos que los venenos no solo matan a las plagas, sino también a miles de otros insectos muy beneficiosos para la agricultura, que son polinizadores o predadores de otras plagas, o intermediarios en las cadenas tróficas. Y también matan anfibios, reptiles, peces, mamíferos, aves e incluso pueden matar personas. Al atacar a unas pocas especies perjudiciales, se afecta y destruye a todo el ecosistema.
También se descubrió que algunos venenos, como los clorados, se retiran en la grasa de los organismos y permanecen durante años. Entonces, estos venenos son transferidos y acumulados a través de las redes tróficas a medida que los animales contaminados son comidos por otros. El veneno se aloja en la grasa de un insecto. Los insectos, al ser comidos por la rana, transfieren sus venenos, que son retenidos entonces en la grasa del anfibio. Cuando las ranas son cazadas por la culebra, en su grasa se deposita y acumula el veneno de todas las ranas. Al consumir las culebras, el aguilucho concentra todo el veneno de la cadena trófica en su organismo. Así, la concentración del veneno aumenta notablemente a medida que pasamos desde los herbívoros hasta los consumidores secundarios de último orden. Algunos productos clorados, como el DDT y otros tóxicos, fueron muy usados hace 3 décadas y luego fueron prohibidos. Sin embargo, su persistencia es tal que aún hoy sigue habiendo residuos de estos plaguicidas clorados en todos los productos lácteos que consumen los niños, incluyendo a las leches maternizadas. Actualmente, cada niño nace con más de 300 sustancias químicas sintetizadas por el hombre, sustancias que no deberían estar allí. Muchas de estas sustancias son venenos agrícolas diseñados por el hombre para matar insectos y plantas. A pesar de esto, cada año se vuelcan al ambiente 2.000 millones de litros de venenos agrícolas, y nada sabemos sobre las consecuencias futuras que tendrá un envenenamiento ambiental de semejante magnitud. En el Iberá, el control de las hormigas y los plaguicidas empleados en el cultivo de arroz son los principales tóxicos agrícolas volcados al ambiente. Existe más de 1 millón de especies solo entre los insectos, y los científicos creen que muchas aún no han sido descubiertas. De ellas, la gran mayoría es aliada del hombre en tanto contribuye a que los ecosistemas permanezcan saludables y sigan brindando los servicios ecológicos que nos permiten vivir y producir en ellos. Debemos aprender mucho más acerca del mundo pequeño de la Reserva Natural Iberá, porque con él compartimos nuestro ambiente y porque, al intentar destruirlo, solo producimos un daño mayor sobre los ecosistemas y sobre la posibilidad futura de producir en forma sustentable.